Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá, a tantas caras que veo conocidas y, y otras nuevas también. Así que les agradezco mucho y les agradezco también especialmente a estos dos académicos que tenemos hoy acá, Consuelo Araos y Juan Ignacio Piña, eh, por estar comentando este libro, el libro Poder en el Sistema, que traducido por mí, eh, solamente traducido, no escrito lamentablemente, sino que es escrito por Niklas Luhmann. ¿no? Eh, es un libro este que tiene varias historias, tanto en la traducción como en, su, en sus orígenes. Es un libro del año 1969, eh, que se publicó en, el año, en alemán por primera vez en el año 2013, desde los archivos de Luhmann. ¿no? Hay, hay en los archivos de Luhmann un gran sistema que organiza los archivos de de Niklas Luhmann, que es un proyecto que comenzó en 2010, yo creo que va a durar hasta el año 2030 seguramente más, eh, más allá, donde están permanentemente sacando, sacando los, los drafts que escribía Luhmann en los años 60 y que nunca publicó. Y este es uno de esos libros, que es el libro del año 69, además, ojo, el año 69 es el año en que Niklas Luhmann partió en la Universidad de Bielefeld y, e inició su famoso proyecto de 30 años. Y es interesante eso, ese dato, porque este libro, a mi gusto, me, a mí me llamó mucho la atención cuando, cuando lo conocí por primera vez y después cuando lo traduje. Porque, más allá de, la, de todos los elementos que tiene eh, referidos al sistema político mismo, eh, es un libro que contiene la teoría de una manera no consolidada en ningún motivo, pero varios de los conceptos centrales de Niklas Luhmann, ¿no? conceptos como, además, conceptos que después fueron muy, muy, muy utilizados en ciencias sociales, en los años 90, 2000, y estos los años 60, ¿no? como reflexividad, por ejemplo, diferenciación, complejidad. Eran, eran, son conceptos que ya están acá, y que no están tanto en otros libros también de esos años de Niklas Luhmann, o tan al menos arquitectónicamente organizados como, como están acá. Embrionaria, pero arquitectónicamente organizados ya. Hay un esqueleto de la teoría acá, eso, eso es algo muy interesante. De, de este libro. Uh, algo también interesante, creo yo, de este libro es, es la dimensión metodológica, que es una cosa que, que, que yo no la capté desde los inicios, en el fondo, ¿no? de, 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 sino que después, a lo largo de los años, ¿cuál es el método como que utiliza Luhmann en esto? Y un método que él siempre llama de, de descomposición y recomposición, ¿no? Que, que es una, una especie de equivalente de esta idea de deconstrucción y reconstrucción, posteriormente en el sentido derridiano quizás. Pero esto es, es previo a eso, ¿no? o sea, como un método de descomposición. ¿Y descomposición de qué? Primero una identificación de un determinado tipo de problema al cual investigar, siendo sociólogo eso es lo que, lo que primero uno como tiene que tener en mente. Pero después descomponer el problema y después descomponer las formas de observación de ese problema. ¿No? Y después recomponerla con, los nuevos, el, con el nuevo instrumentario que estaba Luman desarrollando, justamente que era la teoría de sistema, y recomponerla conceptual, la arquitectónica y empíricamente, ¿no? o sea, como el, el mismo problema. Y con eso, eso satisfacía a ¿no? o sea, como finalmente, ¿no? O sea, poner el problema en otros términos, poner el problema en términos mucho más claros, en el fondo. Por eso la idea no era la resolución de los problemas, ¿no? sino que era justamente la, la, la formulación de ellos, de manera tal que se pudiese ver aquello que las observaciones más clásicas o previas... No estaban viendo en el fondo, Y no estaban viendo y además cuáles eran las consecuencias de interpretar el problema en ese sentido clásico. Y aquí eso se nota muy bien con la concepción causal del poder que Luman que critica mucho y después recompone en términos de teoría de sistema. Seguramente parte de eso es lo que van a decir aquí mis dos, mis dos amigos, que son la Consuelo Arao y Juan Ignacio Piña. Eh, la Consuelo, Consuelo es socióloga ¿no? y doctora en ciencias sociales de la École Normale Supérieure de París, fíjate, eh, y se especializa en investigación sobre parentesco, residencia, economías cotidianas de una perspectiva etnográfica fenomenológica que se cruza con la sociología, la antropología y la arquitectura. Además, ¿no? Y es también especialista, como yo la conocí hace 20 años, y teníamos en un memorable, me acuerdo, seminario, taller, como, con... Yo venía llegando el doctorado y había un grupo de alumnos bien rayados en la católica interesados en teoría de sistemas que habían sido alumnos también aquí de darío rodríguez que los había que lo había formado en esa época que tuvimos un taller muy bonito muy memorable y, y desde ahí en el fondo no sabía del interés de, de consuelo por la teoría después de 15 años que estuvo consuelo en la católica ahora es eh, es miembro del centro signos de la universidad de los andes Ahí está trabajando actualmente. Así que muchas gracias, Consuelo, por, por aceptar esta invitación. Y Juan Ignacio, Juan Ignacio Piña es abogado, licenciado en Derecho de la, de la Católica, de la Pontificia de la Universidad Católica y doctor en Derecho en de la Universidad de Navarra. Eh, él, él está como en la... En el, en el centro del sistema, por decirlo así, ¿no? del, del, del poder. Fue, fue subsecretario de justicia entre el año 2012 y 2013, ministro subrogante unos meses después también durante... También fue presidente del Consejo de Defensa del Estado entre marzo del 2014 y el 2017, delegado ingeniero ahora, como también en temas de derechos humanos de, sobre Chile ante la ONU, y actualmente también es profesor de Derecho Penal de la UCE. Recuerdo que mi señora conocía, conoció antes que yo a, a Juan Ignacio y me contaba: hay un lumaniano el Ministerio de Justicia que dice que los problemas no hay que resolverlos, sino que entenderlos. Que era algo muy extraño en el fondo, de mí, como esto. ¿En serio pensará ese señor? Bueno, muchas gracias a Juan Ignacio por estar acá. Gracias Así que los, los dejo a ustedes, a Consuelo primero, a Juan Ignacio después, para que hablen de este libro de humano en los próximos 15 o 20 minutos, cada uno. Bueno, eh, muchas gracias por esta invitación eh, que me sorprendió mucho y gratamente, por lo menos por dos motivos. ¿verdad? Uno que lo mencionó ya Aldo, eh, tiene que ver con mi relación y mi gratitud hacia él. Él fue mi profesor en la, en la Universidad Católica cuando yo estaba terminando pregrado en sociología y en ese tiempo los estudiantes de último año eh, podíamos tomar cursos del ya extinto programa de magíster eh, y tuve la suerte de que en un mismo semestre coincidiera el seminario que dictó eh, Aldo que se llamaba sistemas funcionales me parece y, eh, <laughs> y uno eh, un seminario de lectura que guiaba a Pedro Morandé y, y bueno, además de la excelente base que, que yo había recibido en el curso de Darío Rodríguez, que estoy muy contenta de que esté acá, eh, sin duda ese contrapunto intensivo entre dos lecturas avanzadas y complementarias eh, sobre Lumen fue algo que me que marcó un antes y un después en mi comprensión y en mi admiración por la obra de, de Lumen Como le dije a Aldo en el email que, donde le respondí a su invitación, cada vez que he tenido que emigrar de país o de trabajo, los libros de Luman van conmigo y aunque en algunos momentos he necesitado tomar alguna distancia, su pensamiento me acompaña como una sombra. <laughs> eh, bueno, la segunda razón por la que esta invitación me alegró tiene que ver con el momento actual. Eh, no voy a hablar de la convención, como probablemente se imaginaron. Sino por el momento actual de la disciplina, de la sociología. Eh, y creo que aunque la obra teórica de Luhmann tiene un carácter excepcional por sí misma, eh, su valor es todavía mayor en el contexto de una disciplina, de una sociología que se distancia cada vez más de los esfuerzos genuinamente teóricos. Luhmann mismo fue testigo de esta tendencia, él se refirió a ella en sus textos y quizá esa conciencia incentivó. Más su, su titan, contribuyó digamos, a incentivar su titánico esfuerzo por ofrecerle resistencia. Pero lo cierto es que los incentivos que orientan la actividad académica en las ciencias sociales y las humanidades están crecientemente puestos en una producción rápida, de, de corto alcance y fácil operacionalización, de forma que gastar tiempo en producir, estudiar e incluso enseñar teorías con altos grados de abstracción resulta muy poco atractivo. La paradoja es que mientras más ad hoc son las teorías, menor es su capacidad explicativa y por lo mismo también su capacidad de lidiar con una realidad cada vez más opaca. Si bien este debilitamiento teórico es una tendencia global, el caso de Chile me parece particularmente dramático porque hasta hace poco teníamos escuelas de sociología muy reconocidas por su solidez teórica, donde además el peso relativo del human era importante. Hoy, en cambio, parece que esta excepcionalidad histórica ha empezado a darnos algo de vergüenza y ser vista más bien como una rareza tesemundista que hay que erradicar si queremos subirnos al mainstream de la sociología global. En este contexto, me parece que la iniciativa de seguir traduciendo y publicando la obra inagotable y colosal de Luhmann adquiere un carácter contracultural eh, que espero contribuya a mantener viva la eh, sensibilidad teórica de la sociología me siento así doblemente agradecida eh, con Aldo por esta oportunidad vamos entonces ahora al libro que estamos presentando poder en el sistema sobre el que mencionaré solo algunas de las muchísimas cosas que esta lectura me hizo pensar o, o lo que entendí de ella digamos porque uno nunca está demasiado seguro <laughs> con Luban eh, como los le destaca Aldo en el, en el prefacio y lo, lo, lo mencionó ahora también. Me voy a repetir en algunas cosas que él, que él mencionó. Este es un escrito bien temprano, ¿no es cierto? Dentro de la obra y eso se siente en la lectura. Eh, a mí me pareció muy estimulante, como también a, a Aldo, encontrarme con varias de las formulaciones centrales, ¿no es cierto? Del human en una fase anterior a su consol consolidación conceptual y previa a ciertas decisiones teóricas que le dieron forma definitiva a su pensamiento. Pienso, por ejemplo, en el concepto de autopoiesis que tomó de Maturana y Varela, ¿no es cierto?, famoso, y que lo condujo a formular uno de los corolarios más polémicos de su teoría, a saber que el ser humano no es parte del sistema de la sociedad, sino de su entorno. En este libro, en cambio, sus ideas están planteadas de manera más laxa y ello permite observarlas en su propia contingencia. ¿no? Es decir, se hace patente que el podría haber tomado otras decisiones teóricas y creo que esto siempre es un... Valor para el lector, ¿no? eh, darse cuenta de, de eso que cuando uno lee la teoría más consolidada eh, parece todo tan necesario. ¿no? Eh, junto con ello, también lo mencioné Aldo, eh, en este libro Luhmann está poniendo en marcha su método de razonamiento, que yo diría tiene mucho de fenomenológico. Eh, concretamente, propone que las teorías clásicas del poder lo han observado, han observado el fenómeno del poder desde un punto de vista, por así decir, factual o quizás podríamos decir también óntico, ¿no? en el sentido heideggeriano. Esto quiere decir que se pone la atención en el qué del fenómeno del poder y se busca describir sus características manifiestas. Con ello, piensa Luhmann, se llega a descripciones cargadas de metáforas muy simples, entre otras, que el poder es una cosa que se posee. Y entonces, cuando unos ganan poder, otros lo pierden. Que el poder es una causa que produce efectos, una fuerza física o moral, que es la expresión de una voluntad subjetiva o el derivado de una tendencia estructural al conflicto, por mencionar algunas de las, de las metáforas. Luhmann propone que estas teorizaciones sobre el poder, sin ser equivocadas necesariamente, son excesivamente simplistas, ¿no es cierto? Y solo describen algunas manifestaciones puntuales. Y en cierta forma, como externas al fenómeno, dejando demasiado sin explicar, pero sobre todo no dan cuenta de lo que subyace y otorga unidad a esa diversidad de manifestaciones y descripciones del poder. El origen de esta dificultad no hay que buscarla, según Luhmann, en la debilidad de las respuestas, sino, como mencionó Aldo, en la manera en que se formulan las preguntas o los problemas. Hay que cambiar el foco de atención desde la pregunta sobre qué es el poder tal como se manifiesta a la pregunta sobre cómo es posible que se manifieste en las formas en que se manifiesta. Se trata de pasar del ámbito de lo factual al ámbito de lo posible. O dicho de otro modo, de introducir contingencia a la observación del fenómeno. De esta manera, lo que aparece como formas de ejercicio del poder son pensadas como respuestas históricamente posibles y por definición no necesarias. A un problema que es fenomenológicamente anterior. La atención de la teoría se orienta así a la de identificación y descripción de tales problemas. Esto es lo que Luman, distanciándose radicalmente del funcionalismo clásico, entiende como función, por lo tanto, como análisis funcional. ¿no es cierto? La función es un problema empírico o teórico con respecto al cual se delimitan formas alternativas y, en ese sentido, equivalentes de resolución. Un problema específico. Siempre remite para Luhmann a otros más generales o a otros, no están en relación entre sí. Entonces tengo la impresión, quizá me equivoco, que los capítulos del libro se ordenan de acuerdo a problemas como anidados, por así decir, desde el más general hasta el más específico, a los cuales responde respectivamente la organización del poder desde sus formas más laxas a las más especializadas, dejando así sentadas las bases para elaborar posteriormente una teoría del sistema político. Según Luhmann el problema más general al que responde el poder y en definitiva cualquier forma de comunicación es el tiempo. Tiempo quiere decir aquí la muy limitada capacidad del ser humano, y lo repite cada dos páginas y uno se siente muy estúpido cada vez que lo lee, de actualizar posibilidades de sentido y procesar información en el presente. La contracara de esto es la presión constante a la selección y la estructuración procesual de la experiencia o de la comunicación. Un orden, Una orden, un mandato, un llamado, una solicitud, una advertencia, una señal de tránsito son, antes que la expresión de una voluntad subjetiva, una selección entre alternativas que, como complejidad ya reducida, se ofrece para servir de premisa o antecedente para la selección siguiente del interlocutor. Dicho en buen chileno, alguien tiene que cortar el queque. ¿no es cierto? Para Luhmann, el problema del poder. Y también la medida de su rendimiento es el éxito en transferir esa selectividad. Aunque luego abandonará esa palabra <laughs> por considerarla demasiado cargada de, de ontología. ¿no? Pero aquí habla de transfer, transferencia, o por lo menos así está traducido. Más tarde, Luhmann va a reformular esta cuestión de la transferencia selectiva ¿no? como una de las tres improbabilidades de la comunicación. La aceptación o enlace positivo. Este problema subyace a la emergencia y estructuración de cualquier forma de poder y por lo mismo es anterior a él. Y la capacidad de superar esa improbabilidad es lo que Luman, al menos así yo entendí, llama influencia, siendo el poder un caso específico de influencia o de generalización de la influencia. La atención hacia las condiciones de posibilidad de las relaciones de poder se vuelve mucho más evidente cuando esa transferencia selectiva fracasa. ¿no? Creo que tenemos un muy buen ejemplo, pero aquí sí que me estoy metiendo en, en, en un campo del que, del que eh, soy ignorante, así que después puedes corregir todo lo que quieras en tu intervención. En el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la aplicación de la nueva tabla de factores por parte de la ISAPRE. Pienso que este fallo ha producido una suerte de parálisis en términos de poder. En el marco de un Estado de Derecho, una orden de este tipo tiene que cumplirse y eso no es puesto en duda, por lo menos hasta ahora, por ninguno de los actores. De hecho, se repite como un mantra, ¿no? Tiene que cumplirse el fallo, tiene que cumplirse el fallo. Sin embargo, como dice Luhmann, para que sea influyente lo que el poder ordena tiene que ser factible. Esto, que parece de perogrullo, es justamente lo que no está claro en este caso, puesto que de acuerdo con el actor principal o los actores principales y también de varios expertos, ¿no es cierto?, no es plausible desde el punto de vista financiero. Las ISAPRES, entonces, imponen pasivamente su propio poder, actúan por medio de la no acción y lo interesante es que este poder no se sostiene, creo que en ningún caso, sobre un capital de prestigio o de legitimidad, porque sabemos que es más bien lo contrario, ¿no es cierto?, ni tampoco fundamentalmente en prerrogativas jurídicas o legales, sino se sostiene principalmente sobre la interdependencia funcional. La posibilidad de que haya una quiebra masiva del sistema ISAPRES, y con ello arrastra el sistema de salud completo, es tal que queda suspendido temporalmente ¿no es cierto? el cumplimiento del fallo de la orden, ¿no? lo cual se le devuelve inevitablemente al sistema judicial en la forma de impotencia y de reflexividad sobre las condiciones de posibilidad de su propio ejercicio del poder. Eh, volviendo, a, a eso, quise ponerlo como, como, como un ejemplo ¿no? de, de fracaso en esa transferencia selectiva que permite volver mucho más claramente la vista a las condiciones de posibilidad de esa selectividad. Personalmente, me pareció dentro del libro que esta remisión que hace Luman eh, del poder a la influencia es uno de los puntos más interesantes del libro ya porque aporta un esquema teórico en el cual por un lado es posible describir el poder en tanto influencia como un medio por así decir difuso una dimensión presente en distintos grados y prácticamente en todas las formas y ámbitos de, de la comunicación pero al mismo tiempo como un medio específico y que puede llegar a ser, a ser altamente especializado en cuanto incrementa la generalización de procesos Decisionales, como en el caso de la política organizada. Para quienes no nos dedicamos al análisis de la política, esta apertura teórica de la teoría del poder resulta particularmente sugerente. Entonces, diría que este libro sobre el poder es también un libro sobre la influencia como el sustrato o medium de toda forma de poder. El poder, entonces, para Luhmann no es más que una de las dimensiones en la que la influencia se amplifica, se generaliza, se agiliza, ¿no? Eh, cuando leí esto me impresionó su actualidad. Influencers es el término con que hoy en día llamamos a quienes la llevan en las redes sociales. Tenemos cada vez más evidencia de cómo las redes sociales son capaces no solo de orientar modas, sino de producir opinión pública e incluso afectar resultados de elecciones. Pensemos en el poder de transferibilidad de un hashtag o de un tweet. Me parece que una teoría sistémica de la influencia puede servir mejor a la comprensión de estos fenómenos contemporáneos que teorías convencionales del poder. Por último, para cerrar, quisiera resaltar una idea eh, que plantea bastante básica también, que plantea Luhmann en el libro, básica en el sentido como de, de esencial. Eh, que eh, tiene que ver con que en la medida en que la experiencia del mundo se vuelve más compleja, eh, aumenta simultáneamente la libertad, pero también la presión a la selección y las interdependencias, el poder en el sistema de la sociedad como un todo también se incrementa. No se trata de una mera redistribución, por ejemplo, por medio de la centralización del ejercicio del poder en manos de un Estado-nación. No es un juego de suma cero, como en las teorías del conflicto, sino más bien un juego de incremento y diferenciación, el, lo cual por supuesto incluye asimetrías y diferenciales de poder. Pero el asunto es que a diferencia de lo que postula la metáfora de la posesión, el que cede poder también puede ganarlo al mismo tiempo y viceversa. Hoy vemos cómo los estados nación democráticos se vuelven cada vez más limitados en el ejercicio de poder efectivo cada vez más impotentes, ¿no es cierto?, sobre ámbitos donde tienen supuestamente jurisdicción y, y monopolio del control, digamos. En el fondo, los procesos de centralización de poder político suponen diferenciación y tienen como contracara un incremento de otras formas de influencia que, sin embargo, muchas veces queda invisibilizada. Confundir poder con poder político, como lo hacen quienes piensan que el Estado puede y debe resolver por sí mismo todos los problemas, es en ese sentido riesgoso e ingenuo porque enseguese frente a las nuevas fuentes de vulnerabilidad e impotencia que enfrentan los regímenes democráticos. Pienso en ese sentido que Luhmann nos ayuda no solo a pensar con categorías positivas el fenómeno del poder, sino también el de la impotencia, cuya probabilidad se incrementa junto con el incremento de las oportunidades de poder. Con relación a esto, mientras preparaba esta charla, un amigo y colega que está aquí presente me envió una entrevista que Daniel Hoppenheim le hizo al sociólogo haitiano Jan Casimir eh, y que fue publicada la tercera. La entrevista es realmente magistral, la recomiendo, y me hizo mucho sentido a la luz de esta lectura. En un momento de la entrevista en la que estaba enumerando los sucesivos y fracasados intentos de distintas potencias extranjeras por reinstaurar en Haití las grandes plantaciones exportadoras, y cómo instrumentaban cada vez el, el aparato administrativo para ello, Casimira afirma lo siguiente, abro comillas, Estados Unidos se queda casi dos décadas y no deja más que tres plantaciones en el país, porque el pueblo tiene su propia pasividad, por decirlo así, que es su forma de defender sus estructuras de convivencia. No vence porque no puede, pero se las arregla para no cambiar. Como afirma Luhmann, una teoría del poder no solo debe ser capaz de describir el poder de los que vencen, sino también el poder de los vencidos. Leer este libro me recordó que el pensamiento de Luhmann no es solamente lucio y profundo, sino sobrecogedoramente actual. Gracias. Muchas gracias, Consuelo, por esa no, ...exposición, presentación y análisis como contemporáneo y además aplicación de la teoría muy, muy interesante... ...especialmente lo de la ISAPRE. Hay que darle una vuelta a eso. Juan bueno, Ignacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo, por la, por la invitación. Eh, es siempre un, un, un honor estar aquí y poder eh, eh, compartir algunas ideas, especialmente en un contexto como, como, como este. Presentar este libro es particularmente difícil. Porque efectivamente la cantidad de cosas que a uno le pasan cuando la, lo, lo va leyendo eh, impone una tarea de selectividad, y nos ponemos lumanianos rápidamente, eh, muy relevante. Eh, a, la, a la consola se le escapaba por todos lados, fíjate que una de las cosas que dijo fue eh, a partir del fichero de Luman, eh, que, que las cosas podrían haber sido de otro modo, eh, que podría haber seguido otro derrotero. Y claro, y esa es la gracia de este análisis, que, que, que siempre va a estar mirando cómo las cosas pudieron ser, vamos a estar siempre con, un, con, un, con el rabillo del ojo ¿eh? en, en esas posibilidades no actualizadas. Eh, para ir al, al grano, y voy a explicar por qué voy al grano, de dos cosas quiero prescindir. Primero, de hacer alarde de mi admiración por el traductor. ¿Ah? Eh, sería largo, sí, sería, sería largo y, y creo que además es suficientemente conocido en el medio como para que no me... Extienda, es un privilegio estar aquí en este trabajo, ¿no? en, en, en esta presentación, no solo porque uno rara vez podría tener la posibilidad de presentar un libro de Luhmann. Ya eso es un poco insólito. Eh, y, y por lo tanto no me voy a extender en eso. Y lo otro, lo que voy a tratar de mantener a raya, son las evocaciones que, que a mí, en lo personal, me produjo. Y aquí voy a hacer uso de un consejo que me dio otro lumaniano, Alex Navas, alguna vez. Me dijo, cuando, una vez que tenía que presentar un libro, un libro que era bien malo, pero era de alguien que yo quería harto. Entonces, eh, le pregunté medio complicado cómo se hacía eso. Entonces me dijo: Mira, si el libro es malo, no hables del libro, hable de las cosas que se te ocurrieron a ti. Y eso también era muy lumaniano, porque Luhmann, sobre todo, al final de su vida se dedicó a, a buscar cosas en literatura bastante B, ¿eh? en, en, en librerías raras y en, y en títulos, ¿eh? en medios extraños. Encontraba que ahí había eh, mucho material disponible ¿eh? que se nos pasaba. Entonces, cuando los libros son malos, yo no los presento, termino hablando de uno para no hablar del libro. Este es exactamente el caso contrario. Entonces, dan muchas ganas de meterse muy a fondo y, y eso no resulta posible porque además, como aquí ya lo han puesto, estamos en una posición muy insólita, es como si nos hubiera agarrado un, un, un agujero de gusano ¿eh? y nos llevara al año 69. Eh, no es esto que cinematográficamente sería como una precuela, eh, no es el camino común. En general, uno tiene una, un conocimiento relativamente cronológico de los distintos autores con los que va lidiando a lo largo de, de, de la vida. Y tener la oportunidad de que aparezca este manuscrito del año 69, se transforme en una publicación en el año 2013, y podamos encontrar. Claro, esta, esta cantidad de conceptos que después vamos a, a, a reconocer evolutivamente como, como muy complejos ¿sabes? y muy trabajados en, en, en fases embr, embrionarias es un privilegio también eh, muy poco común. Entonces, sobre todo para aquellos que, que, que han tenido una, una aproximación a, a, al pensamiento de human, esta posibilidad es, es algo que es, es bien curioso eh, que a uno se, se le dé. Eh, este libro, y ya voy terminando las cosas como básicas, es un libro bien irritante. Y cuando digo irritante lo digo en un sentido muy sistémico. Porque me acuerdo el año pasado también estar en una conferencia con alguien y decirle que su ponencia me había resultado muy irritante. Y se me anduvo ofendiendo. Y no era eso lo que quería decir, sino que lo que quería decir era que efectivamente uno sale distinto. Uno. uno Entra a la lectura de este libro y no sale igual. Efectivamente, hay ciertas cosas que se le reconfiguran internamente, hay ciertas, eh, hay ciertas ideas sobre las que decide, decide volver. No es un libro fácil, eso lo reconoce el traductor eh, muy inicialmente y se agradece porque a uno lo predispone a que la cosa a rato se va a poner dura. Ah, de alguna manera, ah, ya que tú citaste Heidegger, eh, de alguna manera, como que da, da la sensación de esos de eso Holzbeck, ah, de, de esos caminos de bosque. Ah, que que, que algunas veces se tradujeron como sendas perdidas. No sé si eh, aquí es como si Heidegger hubiera, hubiera querido escribir un poemario adolescente, eh, pero que son eh, estos caminos ah, que van adentrándose en la espesura y que en algún minuto se pierden, ah, que no llegan a ninguna parte. Esa era como la, la, la analogía que tenía en la cabeza. Eh, aquí hay algo de esos caminos. Eh, la ventaja es que conocemos el final de la historia y sabemos que llegó a un claro feroz, a un claro espectacular donde en la complejidad conceptual es. Eh, Tremenda y adicionalmente donde tiene unos rendimientos descriptivos fenomenales. Y conocer el final del camino desde esa perspectiva es también muy, muy atractivo. Eh, cosas que ya se han dicho, ahora entrando directamente al, al, al libro. Claramente aquí hay un, 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 eh, un nuevo episodio eh, muy natural de eh, Luman tratando de distanciarse de la teoría clásica del poder. Y, y no puede ser de otra manera, porque la teoría clásica del poder descansa en la teoría clásica de la acción. Y ahí sí que tenemos uno, un intento permanente de eh, salir ¿eh? De, de, de esa manera de entender lo social, apalancado en la acción por una parte. Eh, no solamente como el mínimo sustrato y decir, mire, ya no van a hacer las acciones lo que nos preocupa, sino que no, nos preocupa la, comuna, la comunicación en un sentido eh, en un sentido muy duro, sino que adicionalmente eh, alejándose de la aproximación tradicional vinculada a la causalidad. Eh, y, y, y esto es, eh, claro, hoy día, después de todo lo que se escribió después, es decir, después de, de, de haber pasado por poder, después de haber pasado por, 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 por la sociología del derecho, después de haber pasado por la sociedad de la sociedad, ¿ah? uno, uno lo sitúa con un poco más de solvencia, pero, pero uno se da cuenta que en este momento, el año 69, como... como, como eh, como decía Aldo, cuando, cuando recién se estaba empezando a ejecutar ese programa que iba a durar 30 años en Bielefeld, eh, eh, la necesidad de distanciarse es, es muy visible. Y la idea que, que es muy sencilla, sobre todo cuando, cuando, cuando uno como que se, se, se concilia con ella, la, idea de, la necesidad de abandonar un modelo causal para explicar este fenómeno es fundamental. Y es fundamental porque, y esto va a sonar un poco como, 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 como a Wittgenstein, ¿no? Eh, porque, porque la creencia en la causalidad tiene algo de superstición. Eh, no porque no exista, no porque no sea identificable, no porque no vivamos en un mundo donde uno puede entender que causas producen efectos. Lo que pasa es que esa afirmación es una simplificación que raya en la ilusión. Es decir, lo que de verdad pasa en el mundo tiene que ver con un cúmulo infinito de causas previas que produce un suceso y que a su vez genera un montón de efectos. Eh, que no podríamos describir precisamente por su holgura, por, por, por lo gigante que es. Entonces, cada vez que nosotros hacemos el ejercicio de decir que A ha causado B, estamos haciendo una selectividad brutal respecto de qué es lo que observamos. Eh, porque no podemos describirlo todo. Y, y esa selección nos pone a nosotros como parte del problema, como observadores. Y eso es algo que aquí está muy presente, que después Luma lo, lo desarrolla. En fin, ya, ya probablemente mucho, muchos lo saben. Pero eso es algo que está muy presente, es decir, la idea de que esta aproximación a la causalidad eh, debe abandonarse porque no tiene los rendimientos adecuados y no considera que incluso aquello que nosotros entendemos como causal está absolutamente infectado por nosotros mismos como sistema que observa. ¿Ah? Es decir, ya le pusimos todos nuestros sesgos, le pusimos nuestros problemas de selectividad, las cosas que no vemos y las cosas que no vemos que no vemos, en fin, etcétera. Le, eh, conocerán esa, esa, esa nomenclatura. También tiene una dimensión muy interesante porque una aproximación como esta eh, también se aparta de la teoría clásica del poder en el entendido que la teoría clásica del poder estaba conce conceptualmente bajo la, la, la influencia de la ética. Es de, algu de alguna manera, eh, de alguna manera, había una. Un, un, un cierto yugo ético sobre eh, la teoría clásica de, del poder. Y eso claramente aquí eh, es inimaginable. Es decir, es cierto que uno podría entender, y aquí es imposible que Maquiavelo no se nos venga a la cabeza, es cierto que uno podría entender que el poder también construye su propia ética. ¿ah? Y, y cuando uno lee el príncipe uno podría decir, bueno, aquí hay una propuesta de ética del poder, que no calza mucho con, con, con la ética como se habría entendido ¿ah? en, en, en otro sentido. Uno podría hacer ese ejercicio. Eh, pero en realidad es también ficticio, es decir, porque al final una de las cosas que, que aquí aparece eh, 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 bastante más que enunciada es, que, eh, es que el poder no tiene ética. ¿Ok? Es decir, que podemos realizar una observación del poder desde otro sistema y tratar de aplicarle esas categorías, pero en general... Este sistema solo va a funcionar con sus propias estructuras y va a ver lo que puede ver y va a operar sobre aquello que puede operar, y el resto va a ser un entorno inexistente. Este, este, giro, año, o sea, este giro hoy día tiene muy poco de novedoso y, y probablemente todos los que conocen la obra humanidad lo tienen muy presente, pero, pero en esta época, eh, aquí está bastante más que, más que esbozado. Tenemos tiempo limitado y voy pésimo. Eh, pero. Eh, ¿Por qué esto? Y, y, y voy a aprovechar que algunas cosas ya las dijo Aldo y otras cosas las dijo, las dijo ya la Consuelo. Eh, aquí podemos hacer una, una, una arqueología conceptual y yo creo que sería muy interesante. Hay como una geografía de conceptos lumanianos sacros en, en, en formato embrionario que después se van a desarrollar muy muy elegantemente, que no la, no la puedo hacer ahora, pero que sería muy interesante después pa, para la discusión. Pero sí hay una, hay uno que tiene que ver, que lo dijo la consuela, que tiene que ver con el concepto mismo de influencia. Eh, el concepto mismo de influencia que tiene que ver con. Perdón la, 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 lo, lo prosaico y lo rústico, con lo que voy a, eh, como lo voy a. como lo voy a decir, pero que básicamente consiste en ofrecerle a otro que ignore algunas de las posibilidades que tiene. Es decir, en otros términos, cuando nosotros estamos en entornos complejos, muy contingentes, tenemos un montón de posibilidades al frente. ¿Okay? Y podemos actualizar unas u otras. Las cosas podrían ser de otra forma. Podemos actualizar unas u otras. Bueno, la influencia desde esta perspectiva consiste en ofrecerle a ese otro una selectividad de tal manera que algunas de esas opciones no parezcan estar eh, a la mano. Eso inmediatamente estrecha el campo de selecciones posibles. Y en eso consiste la influencia. No puede estrecharla tanto, porque si la estrecha tanto se transforma en coacción. Es decir, si solo dejo una opción posible y el velo sobre todas las demás, ya no estamos hablando de poder, sino que estamos hablando del ejercicio instrumental de mi voluntad a partir de, 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 de otra. Eso es, eso es un delito. Yo que me dedico a esto tendría que decirlo. Eso es un delito. ¿no? Es el delito de coacciones. Okay. En este caso no, en este caso se tiende un velo. Eh, y de alguna manera podríamos decir que el tamaño de ese velo es el tamaño del poder. Es decir, ah, que insisto, que tan grande no puede ser, ¿no? pero eh, mientras el velo es más grande y es más espeso y tapa por lo tanto más posibilidades, es mayor el poder. Y, y esto como experiencia vital, así, eh, a mí me toca en este momento ver a mis hijos crecer, de hecho hay uno que está aquí. Eh, y ver cómo, cómo mi velo empieza a hacerse cada vez más transparente y pequeño. ¿Ah? Y, y eso es, eh, en estos mismos términos, una forma de perder poder. Pero lo que es interesante, y aquí también lo, lo, lo enlazo y me voy a saltar de una cosa a otra porque no puedo llevar una, una, una cuestión lineal en un tiempo tan corto, pero lo enlazo con otra cosa que decía la Consuelo que es muy interesante. Eh, la pérdida de poder, lo que, se, lo, lo que desde la perspectiva de una observación sería una pérdida de poder, no es destrucción de poder. Ah, y aquí hay también una distancia fundamental con, con, con la teoría clásica, como que ya conceptualmente estaba en Parsons ¿eh? algunas, algunas de estas cuestiones eh, respecto de la teoría de, de, de Sumacero, es decir que eh, alguien cuando gana cuando alguien gana poder otro lo pierde. Eh, y de alguna manera, también por la idea de, de que el poder exige una titularidad. Y yo creo que esta es una de las cuestiones más sugerentes que tiene, que tiene el libro. Si la teoría clásica del poder, y, y, y especialmente cuando está eh, vinculada a, un, a una cierta estructura causal, eh, se transforma en un mecanismo de producción de efectos sociales, ¿no? y por lo tanto el poder sería un mecanismo para conseguir unos determinados efectos. Y es inconcebible sin un titular determinado que sea aquel que puede hacer algo. Precisamente la reflexividad de la que hablaba tanto Aldo como la Consuelo, es decir, la idea de que, eh, en términos bien simples, se puede aplicar el poder al poder, así como podemos pensar que pensamos así como podemos recordar que recordamos y, a fin una serie de eh, o sea, la, la noción de un proceso reflexivo que se aplica a sí mismo ¿ah? eh, puede pasar con el poder también. uno de los principales efectos que produce es que el poder puede crecer sin necesidad de estar abalancado en un titular. Eso es sumamente impresionante ¿eh? cuando, uno, cuando uno repara en un momento en la gran distancia que hay eh, en una afirmación de esta naturaleza. Porque fíjate que no pude evitar pensar, cuando leía esto, eh, cómo se podría aplicar este concepto, por ejemplo, a lo que nosotros hemos denominado nuestro estallido social. Eh, Primero porque siempre hemos entendido ¿ah? la, la, esta, la, la necesidad de un poder con, con un titular. Pero eh, cuando, cuando se produce esta idea de que el poder puede aplicarse a sí mismo y puede crecer en el sistema, fíjense que esto ya está, ya, ya está en el título. ¿ah? El título del libro es poder en el sistema. ¿ah? No, no es el poder de alguien, ¿ah? sino que es el poder aquí. ¿Cómo se da el poder aquí? Eso es lo que intenta describir. Eh, y entonces si el poder puede crecer en el sistema, no indexado a, a un titular, y esto hay que tener cuidado a la hora de decirlo, porque cuando uno, como que a, a, uno en algún momento se anestesia ¿eh? de lo lumaniano, ¿Eh? hay un momento en que como que le, uno empieza a comer ciertas cosas de un modo relativamente acrítico, porque, porque tiene como la fe del converso, ¿eh? entonces de alguna manera uno compra rápido. Eh, pero si a uno una afirmación como esta le pone la pausa y dice ahí afuera, oiga, ¿sabe qué? La afirmación descansa fundamentalmente en la idea de que se desindexa el poder de titulares y por lo tanto el poder puede crecer aunque no sea de nadie. Esto es como de, perdón lo rollero pero es como de headbanger, así. es como, como que pasa algo eh, muy desafiante, plantearlo así. Fíjese que, y aquí voy a compartir con ustedes alguna, alguna ingenuidad, porque esta desindexación del poder de los sujetos que individualmente lo tienen, claro, es un gran desafío. Eh, parece de alguna manera medio contrario al concepto mismo del poder en que alguien es el que debe, debe poder. Y, y, y fíjate que si nosotros lo aplicamos al estallido, ¿eh? esto sería absolut absolutamente inaceptable para ninguna teoría conspirativa, ¿eh? en, que, en que no hay nada que no pase ¿eh? porque hay alguien que está dirigiendo los hilos del poder, pero si nos sacamos ¿eh? Esa, eh, la, la, la aproximación conspiranoide, ¿eh? uno podría decir que... Una de las maneras de entender el estallido es que eh, ahí hubo un incremento bestial del poder generalizado sin un titular que a modo cibernético pudiera encargarse de ese incremento. Eh, y, y fíjense que si el poder puede, puede crecer sin un titular, eh, más rato hasta voy a proponer un concepto para pa volver sobre esto. Eh, a mí me pasó cuando lo leí, porque esto está, está mencionado en el, en el capítulo primero. Aquí ¿Ah? uno dice: Oiga, si, si, si esto fue como, como lo escribieron en el 69, uno dice: probablemente Luhmann, si hubiera descrito, es decir, si lo hubiéramos preguntado por el estallido, este habría sido el arsenal conceptual ¿ah? y, y esta habría sido el, el modo de describirlo. Y entonces yo, y aquí confieso mi ingenuidad, dije: alguien debería escribir esto. Uno eh? siempre piensa que alguien debería escribirlo. No, no, sin duda, sin duda, sino demasiado ontológico, imagínate algo. Pero más allá de eso, si lo que es más irritante que un poco más adelante, y me voy a permitir leer la siguiente reflexión de Luhmann en el año 69. Dice: la muy mencionada movilización política, esto es, la liberación y fluctuación de las condiciones de apoyo político y la revolución de las expectativas en crecimiento en países en desarrollo. Dan, por ejemplo, EOIPSO más poder a sus sistemas políticos, ya sea que estén preparados para esto o no. Estén o no a la altura de las nuevas exigencias en términos organizativos e institucionales. En esta circunstancia, el sistema político transita muy fácilmente de crisis en crisis si no le resulta transformar la insatisfacción que cada decisión crea por su negación en una participación ordenada. Es decir, en poder sistémico. No, no había que escribirlo. Lo escribió el 69. ¿Ok? Esto es una de. Eh, uno se acostumbra a esto, ¿eh? sobre todo los que. Le, uno se acostumbra a creer que va a decir algo y darse cuenta que lo había pensado hace rato y ya estaba por escrito. Eh, pero esta es una, una de esas cosas que transforma este libro en algo particularmente eh, atractivo, porque pasa mucho. ¿eh? Es decir. Eh, eh, Pasa con la reflexividad, eh, pasa con, pasa con la, la, su manera de volver sobre un problema muy clásico en su teoría que tiene que ver con la relación entre sistemas. Voy terminando, Aldo, yo sé que estoy. Eh, que después, naturalmente, desarrolla largamente en, en, en sistemas sociales y, y que va a llegar, bueno, en, en la sociedad la sociedad a, a probablemente la, la descripción más, más acabada. Pero. Pero me quiero tomar de este problema, del problema de las relaciones de sistemas, precisamente aprovechando el ejemplo que puso la Consuelo. Eh, porque es bien interesante, y aquí siempre pasa que el lenguaje queda, queda un poco corto cuando uno trata de, de describir eso, porque, porque uno tiene la tentación de decir que hay un sistema ejerciendo poder sobre otro sistema. Ah, y, y ejercer poder ya de alguna manera implica una impropiedad respecto de lo que mm, estamos tratando de describir, por qué se genera esta impropiedad, porque en realidad no hay un ejercicio de poder, sino que hay una oferta de selectividad y el otro sistema tendrá que ver, por así decirlo, qué posibilidades se le ocultan ¿ah? de tal manera de mm, actuar de un modo u otro. O sea, no, no se ejerce en sentido propio, sino que de alguna manera y esto es algo que después desarrolla mucho, ¿eh? lo desarrolla, lo llamará primero interpenetración, se transformará después en el acoplamiento estructural, pero básicamente es el problema de eh, es el problema de, de, de la relación y de cómo se relacionan estos sistemas sin disolverse el uno con el otro y, y en el problema que, que, que planteaba la consuelo es muy visible porque nosotros tenemos aquí una interacción compleja, para usar nomenclatura impropia, para usar eh, términos no, no, no muy exactos, entre el sistema político, entre, en el caso de la ISAPRE, entre el sistema político, entre el sistema jurídico y entre el sistema económico. Fíjense aquí una cosa que me llama la atención es que brilla por su ausencia el sistema moral, ¿Ah? que tengo la impresión que debería ofrecer en un tema como este también una tematización relevante. Respecto del problema que nos convoca. Pero en fin, en este momento lo tenemos de, de, de esta manera. Y, y estoy de acuerdo con la impropiedad que, que, que esto implica. Que el sistema jurídico está en este momento... Eh, influyendo severamente en el sistema político. De varias maneras. Yo creo que una es la que, la que planteaba la consuela. La que planteaba la consuela. Pero, pero a mí me saltó a la vista otra. Que tiene que ver con que el sistema político durante mucho tiempo no quiso tematizar este asunto. Es decir, dijo, esto han de resolverlo los tribunales, los fallos se acatan y no se comentan y por lo tanto, por así decirlo, perdón la coloquialidad, su reclamo al cabo de guardia. ¿Ah? Pero nosotros, sistema político, no tenemos nada que decir aquí. Y yo creo que el máximo ejercicio de poder insisto, con, 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 la, con la impropiedad, eh, es que el sistema judicial no se lo permitió. Y esa, esa intención de desatención, de decir, ah, el sistema político diciendo, conforme a mi código, este no es un asunto mío, esto lo resuelve otro sistema, el sistema jurídico, como lo viene haciendo durante los últimos 10 años, en que venimos teniendo los fallos que venimos teniendo. ¿Ah? Los, que, los que juegan con el chat GPT, como yo que lo hago pero enloquecidamente, eh, se dan cuenta que hay un botón que dice eh, regenerar la respuesta. ¿Ah? Cuando la respuesta es insatisfactoria, ¿ah? cuando le falta, uno dice regenerar la respuesta. Y ese es el máximo ejercicio de poder que ha hecho el, el poder judicial respecto del sistema político. De hecho, el, el sistema jurídico respecto del sistema político. Le dijo su respuesta inaceptable, le apretó el botón. ¿Ah? Regenerar respuesta. Y regenerar respuestas, estamos hoy día ¿ah, discutiendo leyes, en fin, el sistema político en algún momento sufrió la irritación, ¿ah, o si ustedes quieren, ¿ah, se vio influido y le tendieron el velo sobre algunas de las posibilidades, la que más le gustaba por de pronto, que era desentenderse de este problema y que se encargaran de eso otros. Ah, esto es terrible porque tengo un montón de cosas que no voy a poder decir eh, eh, aquí. Una última cuestión que me pareció muy, 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 muy sugerente. Eh, y aquí sí, esto sí es una evocación, ¿eh? esto, esto ya no es tan descriptivo, pero sí es una evocación. Eh, porque una de las cosas que queda claro es que, como el poder está desindexado de, titula de, de, de titulares y de alguna manera, eh, es posible, y esto es lo más interesante, que, que exista, aquí me aventuro con un concepto, ¿eh? un poder derelicto. ¿eh? Es decir, un poder que episódica y coyunturalmente no sea de nadie. El poder puede crecer en el sistema no indexado a un titular y eso significa que por lo menos durante un espacio de tiempo existe un cierto poder que no es de nadie. Esto hace mucho sentido cuando uno lo piensa en formato más parsoniano, así como, como, eh, como haciendo analogías con el dinero, es más fácil entenderlo. Uno puede tener el dinero dentro del colchón. ¿no? Una herencia, perdónenlo, soy abogado, no tengo arreglo, ¿no? Eh, una herencia puede estar yacente. ¿Ah? Y mientras eso pasa, ahí está, y no ha desaparecido. ¿Ah? Eh, está latente. ¿eh? Esto nos recuerda como a Jandice vs. Jandice de Dickens, así, ¿eh? como ese juicio que está ahí atrás. O, o como al Tratado Antártico. ¿Ah? Fíjate, el Tratado Antártico también es un ejemplo delicioso ¿eh? en que todos los suscribientes decimos: oiga, mire, nada de lo que hagamos va a mejorar ni empeorar nuestras pretensiones respecto de la Antártica. Estamos todos de acuerdo y estamos todos de acuerdo. Y es mentira. Es decir, estamos todos siempre pensando qué cosa podríamos hacer para mejorar nuestra posición y qué cosa tenemos que dejar de hacer para no empeorarla. Ah, con el rabillo del ojo eh, estamos eh, mirando eso. ¿Por qué, ¿Por qué ponía este ejemplo de, del, eh, de, de, del poder del relicto y, y, y también de, la, eh, de las relaciones, de, del surgimiento de otros subsistemas que también de alguna manera terminan administrando uh, este poder? Cosa que también es un problema del que tendríamos que hacernos cargo, porque la necesidad de eh, organizar y encontrar estructuras para procesar ese poder en algún momento depende. No solamente de las grandes instituciones, sino también ¿ah, de cuerpos intermedios, de juntas de vecinos, en fin, de una serie de cuerpos que son gestores de su propia parcela de poder. Y cuando nosotros vivimos en un mundo en que, en general, hemos despreciado esos cuerpos intermedios, tenemos, estamos creando unos ciertos vacíos en la gestión de poder de los que, en algún momento, vamos a hacernos cargo. Y no solamente eso, y con esto termino, perdón, Aldo, me pasé todo, pero no. no. Aquí sí que va la, la, la evocación. Cuando surgen estos pequeños eh, subsistemas que empiezan a administrar también su poder, es posible que su colisión sí produzca una suma cero. Y el ejemplo, eh, se podría describir de otra manera, lo sé, pero, pero hay un ejemplo que es muy interesante que lo pone Angela Davis, muy conocida por otras razones, y hasta por las Panteras Negras en, en su momento, en, en un libro que se llama Women, Race and Class, eh, donde cuenta cómo... Los grupos de reivindicación de los derechos de eh, afroamericanos entraban en colisión con la reivindicación de las mujeres sufragistas. Es decir, cómo había plena conciencia en estos grupos que todo poder que adquiriera la otra minoría expectante respecto de la reivindicación de sus derechos era un obstáculo para que ellos consiguieran los propios porque de alguna manera había una limitación inherente a las concesiones, es decir, porque no lo iban a dar todo. Eso es muy interesante como un fenómeno a describir en este momento en que están exigiendo reconocimiento una serie de grupos identitarios con solidaridades en sentido plural, es decir, cada una solidaria internamente, pero insolidaria hacia, hacia afuera, de tal manera que las reivindicaciones, qué sé yo, de los pueblos indígenas eh, se transforma como decía la Angela Davis, en un obstáculo para otras formas de reivindicación identitaria de algún otro grupo. Esa proliferación de solidaridades está siendo un obstáculo para la gestión adecuada del poder eh, y yo creo que hay un espacio de descripción que se me ocurrió a partir de, 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 de esto que hay que dejárselo a los sociólogos. Ustedes comprenderán, no a los abogados, que nos entretenemos solo leyendo las cosas que estas personas escriben. Eh, pero de lo que habría que hacerse cargo, porque creo que es un fenómeno que hoy día se está viendo con mucha, con mucha soltura. Tengo un montón de otras cosas que se me habrían ocurrido decir, pero lo único que me, me sale es agradecer la posibilidad de, de estar aquí hoy día y de, y de poder presentar este libro, eh, Aldo. Gracias, gracias, Consuelo. Juan Ignacio partía con la idea de que el libro lo había irritado. Ahora ustedes entienden qué significa irritación, ¿no? O sea, como que te ataca por distintas partes y uno tiene que, como que tratar de capturarlas también, todas esas partes. Yo quiero hacer un breve comentario también de, la, de mi impresión del libro, de un, de un aspecto central que ya han tocado tanto Juan Ignacio como, como Consuelo. Eh, y tratar como de, también de traerlo un poco, como también lo han hecho ellos, a algunas de las situaciones que están aconteciendo en estos mismos días. El problema del libro es el funcionamiento del poder en la sociedad moderna. O sea, es eso, ¿no? o sea, como que es tan simple como eso: o sea, ¿de qué se trata el poder en la sociedad moderna? ¿no? Eh, existien, habiendo existido esta teoría clásica que uno, que uno puede pensar viene desde Maquiavelo hasta las teorías de la relación internacional contemporánea. ¿no? Es, es, esa es la, ese, ese es como el foco de crítico de Luhmann, lo que Luman quiere como deshacer. ¿no? ¿Y, qué, ¿Y qué significaba eso? ¿Cómo, cómo, cómo Luhmann lo, lo califica toda esa teoría clásica? Como la teoría causal del poder, ¿no? el hecho de que el poder lo tiene alguien... ¿no? Y que ese, ese poder se ejerce sobre un otro que no tiene poder o que tiene menos poder. ¿no? Y de ahí vienen, vienen di distintas consecuencias teóricas y conceptuales y empíricas. ¿no? Porque si, si, si se trata de una teoría causal del poder, si se trata de que el poder ejerce una cierta causalidad de A sobre B, de uno sobre otro, de arte sobre ego, ¿no? entonces lo que yo estoy presuponiendo con eso, que no digo, pero presupongo, es el hecho que el poder es una posesión, que el poder es algo que se tiene. ¿no? Que el poder es una cierta entidad ¿no? y, que, y que con esa entidad yo puedo jugar y, y, y ejercer esa presión sobre el otro. Esa presión, digo, no esa influencia, porque influencia es justamente lo contrario de todo esto, ¿no? sino que ejercer esa presión sobre el otro y ejercerla de A sobre B y de B sobre C. Entonces, si yo, si sobre, sobre, yo la ejerzo sobre Consuelo y Consuelo, a su vez, la ejerce sobre eh, Juan Ignacio. Entonces, el poder, como que en este sistema, ¿no? se mantiene, tiene una suma constante. ¿no? Solo que yo tengo más y Consuelo la mitad y con Ignacio menos. Es todo al revés, pero, 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 <laughs> eh, pero justamente eh, esa es esa la, la relación. ¿no? O sea, como que uno, que uno puede. Entonces, el poder es suma constante, se mantiene al interior del sistema. Nunca se mueve, por eso eh, Juan Ignacio también decía: alguien pierde con esto, ¿no? alguien gana y alguien pierde. Por eso también la irritación respecto de que un ejemplo en el cual pareciera ser que efectivamente alguien gana y alguien pierde, ¿no? o que cuando alguien gana el otro tiene que perder. Luhmann dice: Eso, eso no existe, esas son formas, formas de describir este problema, ¿no? porque entre medio lo que hay ¿no? y la forma en que Luhmann describe el poder es. es, es es una fórmula muy bonita, ¿no? que parece muy compleja, pero en realidad no lo es. Luhmann eh, eh, dice: el poder es una selección selectivamente condicionada. Una selección selectivamente condicionada. Para, para oponerse a esta teoría causal del poder, Luhmann ¿no? dice: esto es una selección selectivamente condicionada. ¿Qué significa eso? Uno tiene, la, de nuevo, las figuras de A y B. ¿No? Entonces, ya, yo hago el poder que lo que es, es una selección selectivamente condicionada. Yo hago una selección, algo que quiero que Consuelo haga, ¿no? o, que, o que alguno de ustedes haga. ¿no? Entonces, ya, ejerzo mi selección. Pero entonces, eso significa que Consuelo tiene necesariamente, porque ese es el presupuesto de la teoría causal del poder, que Consuelo necesariamente tiene que hacer aquello que yo le estoy diciendo. ¿no? Eso sería presuponer que el mundo no existe ¿no? alrededor de cada uno de nosotros que lo único que existe para ella es mi indicación de una orden o mi indicación acerca de un mandato, por decirlo así. Que es lo único que ella puede observar, que es lo único que su historia comienza y termina ¿no? con la formulación mía de ese mandato. Fíjense lo estúpido que es eso. ¿no? Y, y como desde, desde los orígenes de la teoría clásica del poder, uno piensa el poder en esos términos. ¿no? ¿Por qué el cabro chico no obedece? ¿no? ¿Y qué es lo que pasa alrededor? Existe el mundo, ¿no? existen una serie de otros condicionamientos selectivos de aquel a cual yo le estoy dando una orden, ¿no? que, son, que, que condicionan su selectividad tanto, o sea, que la, que la condicionan mucho más de lo que yo puedo condicionarla ¿no? en ese momento. Cuando uno piensa en los jóvenes, en la crisis de autoridad en la escuela, ¿no? Entonces las formulaciones actuales son como... Hay un cierto consenso ¿no? entre conservadores y liberales no sé, que, en que, en que el, el profesor perdió autoridad en la escuela. Teoría causal del poder, como si, como, si, como si la única cuestión que existiera o debiese existir o podría existir en la escuela... ¿no? Es el hecho de que el profesor entonces ejerza su autoridad sobre los cabros y con eso se van a suceder todo el, el Instituto Nacional, ¿no? todas las protestas, los estallidos, como se acabó. El profesor tiene que ejercer entonces la autoridad sobre el cabro. ¿Y, y cuál, es, cuál es la tremenda complejidad de, de condicionamientos selectivos que todos esos cabros tienen? Un pa, 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 elita, ¿no? o sea la princesa Alba, ¿no? el bacán del barrio, como que el narco de la población como que un montón de otros condicionamientos selectivos y le estás pidiendo el profesor entonces que lo que ejerza que ejerza su poder y su autoridad sobre porque entonces es culpa del profe. O sea, lo que hace el pensamiento causal, ¿no? En la teoría causal del poder, ¿no? es hacer esta 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 terrible simplificación, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo es okay. sí, como que, pero hay un concepto terrible de como que en francés, ¿cómo tú dices eso? Que en francés en la fórmula, ¿No? como una simplificación terrible en el fondo, ¿no? que, que reduce todo eso y que, y, que, y, que, y, que, y que hace que exista solo el que está dando el mandato y yo que tengo que obedecer. ¿no? Entonces, cuando también, cuando eh, ya, sí, como que... Estamos contentos de que, de que venga entonces la, la convención y, y, y como la, la próxima elección y después los resultados no son como esperamos. ¿no? Y entonces, como la, los, el gobierno se sorprende de que, de que la gente no vote, por los, como que los pobres no voten por ellos, porque ellos son los que en el fondo no van a sacar adelante a los pobres. ¿no? Como, si lo, como si esos aquellos a, a los cuales ellos llaman pobres no tuviesen otros condicionamientos selectivos de su eso Ese es el, el poder como medio. ¿no? Cuando, no sé, pues cuando la Lucía dijo, son unos mal agradecidos para el plebiscito del 88, estaba pensando en la teoría causal del poder. Justamente, ¿por qué? porque sí, Pinochet tenía todo el poder, entonces ¿cómo no iban a votar por eso? Es decir, como todo y todos los demás que votamos que votamos por el no, teníamos otros condicionamientos selectivos, señora, ¿no? Y toda esta cuestión que ha pasado en el último tiempo, fíjense, pasamos de, de los independientes en la convención, después pasamos a lo, al... al a las estrellas del PDG, en el fondo, ¿no? o sea, como, como los, grandes, los grandes como sujetos políticos de, del 22. Y ahora a las otras estrellas de republicano. ¿no? Y nos sorprendemos de, de esta cuestión. ¿no? O sea, ¿Cómo podemos pasar de un lado a otro? Porque el poder no es causal. ¿no? O sea, sí, porque el poder es un medio que flota. ¿no? Porque el poder se puede captar, se puede capturar se incrementa en el sistema o se deflaciona al interior del sistema ¿no? y pueden acontecer este tipo de cosas. Y, y quien sepa ¿no? que las cosas funcionan de ese modo tiene una gran ventaja ¿no? respecto de los otros que siguen pensando que entonces porque, porque yo estoy a favor de los pobres, los pobres van a votar por mí. ¿no? Eso es como que ahí es donde está justamente la gran diferencia de este, de este, de este punto. Eh, yo creo que ese es el tipo de cosas que invita a pensar, que invita a pensar una concepción del poder como, como sistema, ¿no? una concepción del poder como medio, y que invita a oponerse también a esta otra idea de una teoría, de una teoría causal del poder. Y, y lo quiero dejar ahí nomás simplemente para, para, para agradecerles de nuevo a, a ellos dos, que hicieron, que hicieron el ejercicio de lo mañana, ¿no? también de, como de tratar de aplicarlo a la realidad. Para mí la teoría del sistema es la teoría más empírica que existe, ¿no? tanto en su arquitectura en el fondo, ¿no? como en su en su aplicabilidad en distintos momentos. Eh, y eso es una cuestión que yo siempre he tratado de defender, que hacer teoría es, 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 es observación del mundo, ¿no? como que es el mundo puesto en otro registro. O sea, como que Lumen era un historiador finalmente también, sí. eh, un cronista también, ¿no? ¿Cierto? Eh, Pero de, es para el o sea, por eso puede anticipar cosas que uno ve ahora y que están ahí escritas. ¿no? Exacto, sí, claro, claro. No claro. sé sea, por qué, claro, porque está viendo los procesos que después esos procesos como que florecen. O sea, cuando decía ahí el estallido, Juan Inés, claro, pero un año antes estaba Mayo del 68, entonces a lo mejor, como, que, como observación empírica de lo que estaba pasando, he aplicado el estallido, claro, como incremento del poder en el sistema de una manera, eh, de una manera como inexplicable. ¿no? Claro, es inexplicable si uno aplica el concepto causal de que el que tenía el poder era Piñera. ¿no? Es como que no, no, <laughs> es ¿no? O sea, Así no funciona la cuestión. Eh, entonces, el, 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 el punto es ese. Y, y les quiero agradecer justamente por ese ejercicio lumaniano que los dos do, do hicieron eh, y por este tratamiento de los problemas sin, sin resolver los problemas, que, que es algo que. que que permite seguir trabajando, <laughs> <de algún modo. risa> por otro lado, por la ironía lumaniana. Así que muchas gracias. Yo quiero agradecer también a, a, a los que agradecí aquí en el libro, que, que, a, 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 no sé si está Lugo, si vino Lugo Cadena, que fue el que él leyó, me acuerdo, el manuscrito, un amigo sociólogo también lumaniano, eh, a, a Juan Miguel Chávez también, que también lo, lo alcanzó a leer. Y a Leonía, es que adivinen dónde anda Leonía, en un seminario sobre Adam Smith, por supuesto, o sea, por eso no pudo venir acá, ¿eh? no pudo estar acá, pero a él también le quiero agradecer por, por el tiempo y la, y la confianza que, que nos dio en, en poder hacer este tipo de cosas también acá, acá, acá desde el CEP. Así que muchas gracias a todos, tenemos ahora un, un espacio de, de ahí para seguir conversando. Tranquilamente, Juan Inés se puede seguir con la presentación que tenía Gracias. también, por supuesto, y podemos comer ahí unas pequeñas cosas y seguir compartiendo el sistema.